Bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy con un invitado muy especial, un trovador muy querido dentro de la canción, la nueva canción esta, podríamos decir nueva canción cubana o una canción contemporánea. Así que le estamos dando la bienvenida a Levis Aguiar. Levis desde España llega hoy a Entre Manos. Levis, que seguramente saben ustedes, los trovadores y trovaditos, que formó parte de ese trío, que ya es un trío legendario en la historia de la música cubana, el trío en serie de Santa Clara. Hemos dedicado varios programas a hablar del trío en serie, a hablar del movimiento trovadoresco y de la cancionística en Santa Clara, pero hoy tenemos exclusivamente la obra de Levis Aguiar para que ustedes lo disfruten, que seguramente lo harán como nosotros, porque además tiene canciones que ya muchas son históricas, en el ambiente trovadoresco, y ojalá se escucharan mucho más en nuestros medios, pero de todas formas, en Entre Manos siempre las tenemos. Así que Levis Aguiar en Entre Manos desde la terraza del canal Abajo. Tú vienes a salvarme la vida, sensual, lo que mi alma necesita, amor o como quiera que le llames, pasión, locura y alegría bonitas. Tú vienes a salvarme la vida, sensual, lo que mi alma necesita, amor o como quiera que le llames, pasión, locura y alegría bonitas. Hola a todos, soy Levis Aguiar Quesada, miembro del trío en serie del año 91, 92, digo estas dos fechas porque empezamos a trabajar al principio de la carrera, sobre todo para Raúl y para mí, porque ya Raulito estaba en el segundo año cuando nosotros llegamos ahí, al pedagógico Félix Varela de Santa Clara. Y fue una historia muy, muy bonita, muy, muy linda, la verdad. Cuando llegué al pedagógico estaba aquello abarrotado de músico clásico, sonero, de rumbero, de trovadores, de gente que se dedicaba al pop y al rock y a la balada de la época aquella. Y bueno, yo venía desde niño haciendo cosas por ahí por los montes, por Ciego de Ávila, y por La Habana también estuve haciendo música, siempre vinculado a agrupaciones musicales de niño. Y tenía inquietudes, por supuesto, las inquietudes que tiene un joven, un adolescente de la época, que tiene la facilidad de tocar unos acordes y de banar ahí melodías y hacer por su cuenta, ¿no?, un discurso. Y entre eso y las canciones de Ramazzotti, de Franco De Vita y de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, pues ya estaba tocando, haciendo música en el instituto cuando llegué. Enseguida que llegué estaba haciendo ya, trabajando en las peñas y haciendo mis propias canciones. Y aparece Rolly, que al principio era como una especie de duendecito que entraba y salía, porque él es de Santa Clara, entraba y salía a la escuela, nosotros lo miramos así. Y yo estaba por aquella época con Regino, Guillermo y un montón de amigos de allí haciendo son, y con Debbie Sardú, y aprendiendo de la guitarra clásica al estilo Silvio Rodríguez y todo eso. Y entonces Rolly llegó con una armonía distinta. Dijo, esto es lo que se está haciendo aquí en Santa Clara y suena lindísimo. Cuando lo escuches ya verás. Fuimos a ver a Carlos Trova, fuimos a ver a Mauri Gutiérrez, fuimos a ver a otros trovadores de Santa Clara, a Julio Fowler, pasó por ahí Martini con Gema y Pavel, me acuerdo, y yo me quedé flipando, me quedé enamoradísimo, ¿no?, de todo el sonido, el universo que se creaba ahí,
Y dije, yo tengo que hacer algo por ahí. Y empecé a romper la guitarra que traía. Y empecé a poner armonías rarísimas. Y todo lo que iba aprendiendo en la escuela de música lo iba incorporando. Y entonces me puse a crear un discurso. Y empezaron a salir canciones muy extrañas, que la gente decía que eran cosas muy raras, que nadie las iba a entender. Pero me di cuenta con el paso del tiempo de que hablaban de la vida, de las cosas que yo veía en la naturaleza y en la ciudad y en la sociedad, y mismo donde, donde nos desarrollamos nosotros internos, en la escuela, en la universidad. Y bueno, lo asumí como que era posible que algún día hiciera una canción, ¿no? Útil, una canción interesante, que a la gente le gustara. Y nada, en eso apareció Raulito también, que él traía un montón de canciones lindas. Y ya él era famoso en la escuela, era el rey allí de los músicos, porque trabajaba con Bello y con el sexteto que ellos tenían ahí de música tradicional cubana, y lo hacía muy bien, la verdad. Pero a él le gustaba el rock, le gustaba el pop, era muy rebelde también. Entonces, cuando escuchó un par de cosas ahí de las que hacíamos, se fijó al parecer y dijo, bueno, no está mal. Y coincidimos una vez para montar algo ahí en la sala de estar del 124. Y a partir de ahí, bueno, nos encontrábamos. Cada vez que había una posibilidad, estábamos entre clase y clase y actividad y actividad. Y nos poníamos a sobre la guitarra de Rolly, que me gustó siempre la guitarra y me gusta muchísimo lo que hace él, armonizar. Quiero ser el minutero, Big Ben, señalando con el dedo un número vital. Ser el minutero Big Ben, señalando con el dedo un número tic-tac. Bien a prisa el secundario decidiendo el país, aunque son varios los siglos que me separan de ti. Y luego el fin es el horario, bordo lento caracol, quien pone el puño campana entre nieblas, adormilado con chico tintineo, monedas salpicando. Se perdió. Ahora las 12 dan las dos. Bandera rosa detenida está. Watson prepara un informe para Sherlock Holmes. Escolan ya por el bosque, va buscando pruebas. Huellas. Canta, aunque sin honor, al fresco champán. Quiero ser el minutero, Big Ben, señalando con el dedo un número tic-tac. Bueno, de Levi se puede hablar mucho, mucho. Levi es un trovador, como ya dijo anteriormente Rey, fue partícipe de ese trío que rompió esquemas de ese tipo de formato en la música cubana, porque conocemos los formatos de trío, cómo se mueven tres voces o dos voces y un acompañamiento de guitarra, pero aquí eran tres muchachos haciendo una música que nos sorprendió, que nos, además, nos movió mucho y que era diferente. Era una cosa muy diferente y ahí está, en ese sentido, está el aporte de, empezando, bueno, estamos hablando de Levi, pero bueno, fue partícipe de ese aporte a la música cubana. Ahora, él también, solito, ha estado en nuestros festivales, él, además de estar en España, él ha estado en nuestros festivales, sobre todo en Longina, uh-huh. Y ha hecho sus conciertos. Hace tres ediciones, si mal no recuerdo,
Vino después de varios años a Longinos y fue un reencuentro muy lindo con el público santacareño, porque les decía que a las canciones de Levi, aunque Levi hace varios años vive fuera de Cuba, las canciones de Levi han seguido flotando en Cuba y se cantan mucho, la canta mucho Leonardo García en Santa Clara, la canta mucho Yaxel, todos los de la Trobuntiviti en sentido general han mantenido presente la canción de Levi como la canción de otros tantos miembros de la Trobuntiviti o fundadores de aquel proyecto que hoy no vive en Cuba. Es algo muy lindo. Y es una obra muy, muy linda. Luna encerrada en el agua, como verás, nos estamos reponiendo de una guerra para empezar otra dura que acabará cuando seamos los dueños de la tierra. Ana dio a luz en invierno y convenció al mar de que un hijo es una música muy suave. Si llegaremos, lo sabe la tempestad, nada habrá para el pobre que no ande. Somos monte en la mañana.
y con tu mirada puesta sobre mi mente que arde. ¿Desde cuándo? Ay, ¿desde cuándo? Me acuerdo que decidimos que cada uno iba a hacer una frase, él iba a poner su melodía y que los demás íbamos a tratar de incorporar voces encima de todo eso. Y sonido principalmente onomatopeico, porque lo que hacíamos era el ruido con las palmas y nos cacheteábamos y salían unos sonidos lindísimos. Bueno, interesantes al menos. Y me acuerdo que salió Big Ben y salieron dos o tres canciones más que cantamos en alguna peña de ahí, de las que se hacían en el pedagógico. Y se ponía muy buena aquello, se llenaba. Y a la gente le gustó. Hicimos dos o tres canciones más. Paramos un rato, no sé por qué, porque cada uno tenía su historia. Cada uno quería echar para adelante con lo suyo. Y un día viene Sara González al pedagógico de visita. Y de la escuela nos selecciona a nosotros, muy regañadientes porque éramos muy rebeldes, para que fuéramos a cantar algunas de las canciones que nosotros estábamos tratando de sacar adelante, ¿no? Y a Sara le pareció estupendo todo aquello porque le recordaba mucho a sus inicios y al conjunto de experimentación sonora del ICAI. Y nos dio un alegrón, aplaudiéndonos y riéndose ahí, disfrutando con nosotros. Que nos empezamos a mirar. Esto puede ser interesante, nos dijimos cada uno y bueno, lo habremos hablado, pero no sé en qué lenguaje, qué idioma lo acordamos, ¿no? Y de ahí nos empezamos a interesar por el trío y por las cosas que veníamos haciendo, que eran cuatro o cinco canciones. Guajira China, Big Ben, Peregrino, si mal no recuerdo, no, El Besador y cosas así. Y nos presentamos en el Festival de la Ciudad de Santa Clara. Y aquello fue un caos. Nos dieron el gran premio de la ciudad, pero la gente aplaudió un montón. Y aquello estaba lleno de orquestas, de música cubana, de gente relativamente conocida. Y nosotros absolutamente desconocidos. Y nada. Y a partir de ahí arrancamos con el trío en serio. Fue muy bonito todo el camino, muy intenso y muy, muy productivo desde el punto de vista musical. Conocimos a Sampling, a un montón de gente, a Jeremy Pavel y a toda la gente que estaba haciendo trabajo de voces, a Cachivache. Y encajamos muy bien con todo ello, la verdad. Gente estupenda. Y seguimos adelante. Cuando nació el trío, yo creo que tuvo un nacimiento y una resurrección, ¿no? Pero no nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta por el camino de que traíamos algo diferente porque queríamos abordar la música desde tres puntos de vista distintos y hacerla coincidir sobre la armonía, ¿no? Y luego, bueno, luego divertirnos y pasárnoslo muy bien. Porque cada uno tenía una historia distinta y la tiene. Actualmente cada uno vive su vida y cada uno lleva unos proyectos distintos y cada uno le va muy bien. Por suerte, yo sigo también haciendo música y componiendo. Hago música para teatro y compongo mis canciones y de vez en cuando hago un concierto. Lo de hacer música para teatro se lo debo a Rolly. Se lo debo a Rolly, que Rolly está enamorado del teatro. Está perdido. Yo soy un besador, un mosquetero azul, de los que Silvio canta, que sin sombrero estoy, sin labios, sin mi amor, por un nueva palabra. Busco tabernas, busco a John Silver, cambio mi estatus,
por el salitrén. Aprendí de un galeón el rudesco besar de un vikingo a su amada, el arca de algún rey casi tengo a mis pies. Ayer por la mañana al fin le sobre mi amante hice a la dama, pero al fugarme hallé defensa siciliana de soñador de palo me sentí y mi nariz fue ser de cosmonauta. Al diablo mi espada, mi yelmo, mis gritos, para papá uruapa, mi muro, mi espalda y este propio invento. Pa, resulta que a veces olvido que soy un besador, un mosquetero azul, de los que sirvió cantar. No quiero terminar sin labios, sin mi amor, por una de las palabras. Paredón, para mi terquedad, fuego, besos a disparar. Paredón, para mi terquedad, fuego, besos a disparar. Paredón, para mi terquedad, fuego, besos a disparar. Fue bonito, fue muy lindo y sigue siendo muy lindo. Yo cada vez que escucho a las voces del trío de series, regreso a mi punto de partida y digo, voy por aquí, que era lo que había visto. Es como volver a comenzar siempre, ¿no? Y nunca pensamos en rompernos. Yo creo que no nos hemos roto, porque en realidad cada vez que nos encontramos hacemos un concierto juntos. Hicimos por acá conciertos en Barcelona y en Suiza, y fue increíble. Barcelona lleno a tope. Y Suiza, pues la gente tratando de alcanzarnos así como las películas de los Beatles, algo muy raro. Pero parece que simplemente con la música, o sea, llegando con la música sin que nos conocieran tanto, logramos conectar con ellos. Son un público genial. Bueno, en realidad toda la gente que se ha encontrado con el trío en serie ha reaccionado muy bien. Y bueno, es algo que se agradece y yo lo agradezco para toda la vida. Por eso sigo haciendo música, sigo haciendo canciones, sigo atreviéndome con todo. Cariño, le tengo un cariño muy grande a Rolly, le tengo un cariño muy grande a Raúl. Y creo que son muy buenos profesionales, cada uno haciendo lo que más le gusta, como siempre lo hemos enfocado. Yo te enseño, pero escucha bien. Cuidado, te enredes, relájate, vuelve a empezar otra vez. Los dedos y la chispa, tú tienes condiciones y la idea se va pegando. Las emociones irán llegando, no te impacientes, vamos, muy bien. Repite ese pasaje, pero recuerda, matiza, para que te suene mejor. No lo piensa, camina, valora. La cosa está en que lo toca una vez, saber, estudiar, escuchar. A diario, a diario, a diario, a diario, sin que falte talento. En el año, bueno, exactamente no te sé decir, pero muy cerca del 90, yo creo que fue antes de salir por primera vez a España, nos encontramos con Silvio Rodríguez en Los Canelles. Me acuerdo que fuimos a un concierto anterior, a la noche anterior, que era un concierto lindísimo. Estaba presentando el disco Silvio y una amiga en común, Sandra, la profesora de estética del pedagógico, guapísima, lindísima, nos presentó. Y fuimos allí y nos sentamos ahí a cantarle canciones a un señor que se había pasado toda la noche trabajando, esto y lo otro, y a las 9 de la mañana le dimos el toque y salió todo así como diciendo, a ver qué pasa ahora. Y nos sentamos, le cantamos una canción y el tío se mandó a buscar a Soleván, a Pepe Soleván, y grabó todo el encuentro, ahí. Ya teníamos un repertorio bastante, bastante bonito y fue una experiencia lindísima. Él se quedó enganchado. Nos dijo que la música que le faltaba era algo que sonaba parecido a lo que traíamos nosotros ahí. Y eso también fue algo que nos marcó muchísimo. Después, con el paso del tiempo, hicimos un concierto en Casa de las Américas. Y Silvio Rodríguez estaba ahí grabando con todo su equipo. Madre mía, qué movilización. Y qué gente más genial. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, pues entonces despedimos este programa dedicado a Levis Aliaga, uno de los trovadores más influyentes, digamos,
de las últimas generaciones de trovadores, porque su música ha influenciado muchísimo. Y su música está. A la generación mía y a las generaciones que han seguido. No, y nosotros, bueno, vamos a hablar de mi generación también, lo hemos escuchado, también lo hemos disfrutado y somos también conocedores de su obra. Y la música retroalimenta cualquier generación, siempre que sea buena, como es el caso de la música de Levi Jalía, que seguramente ustedes pudieron darse cuenta en este Entre Manos. Un gran trovador, así que lo tendremos pronto otra vez por aquí. Pues por ahora, hasta la semana que viene. Un saludo muy grande a todos, espero que nos veamos por ahí. Y cuídense mucho para hacerlo lo mejor posible, para hacerlo bien. Un abrazo muy grande, Marta, y un abrazo, Rey. Cuídense mucho. Dame tu boca, dame tu boca, para envenenarme la guitarra y no quedan los muertos. Esta canción, llévatelo todo a tu estanque, húndeme la ciudad y sálvame los pájaros, las liras y unos palcos. Llévatelo todo a tu estanque, húndeme la ciudad y sálvame los pájaros, las liras y unos palcos, a ver si sale. Prendida, los peces no me dan la cola. Dame tu boca, para envenenarme la guitarra. Y no quieran los muertos esta canción. Thank you.